Bueno, Jennifer, pues ustedes ingresaron al canal, después de haber ingresado al canal, pues bueno, se quedaron en el mes de prueba. ¿A los cuántos días o al mes o al cuánto tiempo ustedes fueron ya, como se puede decir, oficializadas, que ya quedaban legalmente como integrantes del canal El Salvador Play? Pues fíjense que gracias a Dios por aquí nosotras, como somos de imperativas, se podría decir, de alegres y de todo eso, a los 15 días ya nos habían dado un mes de prueba. Un mes de prueba. Cada quien cuando entra es un mes. ¿Cómo sintieron ustedes cuando dijeron, hoy este día ustedes son oficialmente integrantes del canal El Salvador Play? De la alegría dan ganas hasta de llorar. De la alegría, uno se siente muy alegre. Bastante. Se siente feliz porque ya también, aparte del ingreso que se tenía antes, tiene otro. Y así uno se puede apoyar de bastante. Sí, porque en ese tiempo solo mi mami trabajaba. Solo ella estaba trabajando. Yo, nosotras dos. Sí, yo le ayudaba a mi mami a vender ropa. Yo me iba con ella, andábamos por toda Costa Brava, nos íbamos por este lado. ¿En ese tiempo es que iban a Guatemala usted a vender, no? No. Ah, no. Yo digo para este lado. Ah, yo como dijo para este lado, dije para Guatemala. No, me tocaba que desde los días que no iba a la escuela yo le ayudaba a ella. Le ayudaba a vender. Ajá, sí, ajá, okay. Sí, mi mami le ha hecho de todo un poquito, en ropa, en venta de comida, en perfume, cositas así. Sí, pero la verdad nos sentimos súper felices ya al saber que ya íbamos a hacer oficiales en el canal. Para nosotros nos llenó de mucha alegría. Fue alegría. Gran alegría usted. Sí. Mire ustedes, y antes de que ustedes recibieran, por decirlo así, antes de tener su primer pago en El Salvador Play, como integrante ya del canal y todo eso, ¿ustedes se metieron alguna vez a algún reto antes de eso y ganar algún premio? De los retos que a veces se hacen ahí, de lo que hacen los hipotes, ustedes saben. ¿Hemos recibido algo? No, algún reto que ustedes hayan ganado, digamos, de comerse alguna cosa que les hayan puesto. ¿No se acuerdan ustedes haber ganado algún reto antes de ser clasificadas como integrantes del Salvador Play? Miren, yo de tiempo solo perdiendo. No, yo no me recuerdo muy bien porque como yo en lo que estaba estudiando, día venía yo aquí. Por día venía. Ajá, sí. Entonces hay cosas que yo me perdía y entonces por eso, sí, la mayoría de veces a lo perdiendo pasábamos con ella. ¿Cómo se sintió Ingrid cuando, al ver usted la gran oportunidad que tuvo de que, a pesar que usted estaba estudiando, en El Salvador Play siempre se le dio la oportunidad para que estudiara y pudiera venir a grabar cuando usted tenía la posibilidad de grabar? Fíjese que la verdad se me hizo muy difícil porque los profesores no estaban muy de acuerdo que yo estuviera faltando y tenían la razón de ellos, ¿verdad? Entonces, pero a mí eso me motivaba más, estudiar y estar en el canal. Para mí eso siempre fueron las dos cosas principales. A mí eso era mi emoción, yo poder sacar adelante mi estudio y parte de esto que es un trabajo. Me sentía súper feliz. Era bastante difícil porque cuando me llenaba de deberes y estar aquí cuesta bastante. Ni aún siempre yo aquí, como algunos ya saben que ya estoy estudiando bachillerato, cuesta bastante, pero es lo que lo llena uno de alegría, poder superarse, y eso es lo que a mí me llenaba de alegría cuando recién entré y estar en el canal, estar en la escuela. A mí eso es lo que me motivaba en seguir adelante. Y que pues a pesar de que tenía su trabajo en el canal, pues el canal tampoco le impidió para que usted tuviera... Eso también se lo agradezco muchísimo a todos ustedes porque me supieron comprender en ese aspecto, que yo tenía que estar estudiando, pero yo quería estar en el canal. Es algo que yo siempre, a veces ponía a pensar en la noche y decía yo, ¿será que me van a sacar? Porque yo no estoy yendo, decía yo, y yo me ponía mal porque yo me ponía a pensar eso, pero es que yo es algo que siempre había querido, que yo siempre era mi motivación, estudiar, estar en el canal, y sí me ponía a veces triste porque decía yo, quizás ya no voy a seguir porque no voy, decía. Y a veces habían clases y me venía para acá. Y bueno, me regañaban los profesores, pero es algo que que a mí me hacía falta estar aquí. Me hacía falta, sí. A pesar de todo, pues, usted sabe de que, bueno, y todos nuestros amigos suscriptores también, saben de que el canal, pues, siempre da la oportunidad a los chicos para que ellos puedan sacar sus estudios, que salgan adelante, porque el propósito de un canal no es que la persona se quede estancada, no, que sobresalga, que salga adelante. A pesar de todo lo que ustedes pasaban en aquel entonces, antes de llegar al canal y todo, comparando la vida que ustedes vivían, Jennifer, ¿cómo ha sentido? ¿Ha sentido algún cambio? ¿Sintieron algún cambio ustedes al llegar al canal, a trabajar como youtubera, se puede decir así? ¿Cómo se han sentido? La verdad, gracias a Dios le ayuda a uno bastante, porque ya nosotras nos repartimos lo que es el gasto en la casa. O sea, ya cada quien mensual compramos todos los alimentos para la casa. Ya en lo que es cuando sale recibo de agua, luz, ponemos cosas que se necesitan a veces de improviso, la mitad y mitad. Siempre ponemos en gasto de agua, luz o cualquier cosita mitad y mitad. O a veces cuando una no puede en un mes, le toca a la otra y así vamos. Cuando no puede. Pero sí, gracias a Dios, bueno, no nos ha faltado nada. Y cuando, digamos, alguien se enferma o algo, hay para decir ahorita, vamos. Está la posibilidad como para... Sin pena de uno andar prestando ni nada de eso, porque imagínense que uno sin ingresos y anda prestando, o sea, es obvio que uno... Por lo menos si a usted se le llega una oportunidad, se enferma a alguien y no tiene dinero, usted sabe que si prestó, pero sabe que tal día a usted le van a dar su paguito y usted tiene de dónde va a agarrarlo. Así la verdad es un gran cambio que hemos tenido, porque nos ha mejorado bastante también el estilo de vida. Hay quienes que nos dicen, pero ¿qué tienen ellos? ¿Qué tienen ellos? Porque se han fijado en nuestra casita. Pero eso nos ha enseñado mi papá también, que el hecho que nosotros vivamos así como él dice, en lata, no quiere decir que en la casa falte algo. Y gracias, y él le da bastante también... Gracias a Dios y al canal por la oportunidad que nos daba, porque él no estaba, ¿cómo le puedo decir? A gusto, y no estaba muy de acuerdo. No estaba muy de acuerdo, sí. Incluso yo platiqué con él, esa vez sí platiqué con él y le dije que nos diera la oportunidad. Y incluso él enojado se quedó esa vez que nosotros nos vinimos. Y que a ver qué íbamos a andar haciendo, que no sé qué, y como hay como algo nuevo para él y tenía miedo a que nos pasara algo. Que fueran a andar haciendo cosas fuera del orden. Pero sí, ya gracias a Dios desde que hemos entrado acá, ya nosotras todos nos hemos hecho cargo de todos. Sí, nosotros llevamos el cargo en la casa, nosotros llevamos esa, se podría decir, responsabilidad ahorita en la casa, porque tenemos que estar pendientes que no falte la comida, cualquier cosita ahí estamos, apoyando a mi mami, apoyando a mi papi, a nuestros hermanos también, porque ellos necesitan también y hay cosas que nosotros también necesitamos, pero gracias a Dios el canal ha sido una gran bendición para nosotras, porque nos ha ayudado en bastantes aspectos y eso es lo que nos llena de alegría, y para nosotros es de mucha, es un orgullo estar aquí haciendo lo que, algo al natural, ¿va? Lo de nosotras, lo que nos sale y pues... Y ahí algo, vamos. Pues sí, es algo que no es difícil. Vos no lo hagas difícil, porque sí puedes así hablar o... Se te da eso que vos decís que me da. Pero es que el problema es que yo tengo el habla, pero no, a veces no me doy muy a entender, ¿va? Entonces, o sea que a veces se me traba la lengua. Pero es que hablamos, no sé explicarme bien. Hablamos las cosas estilo salvadoreño. O sea, sí, bueno, yo sé que me voy a entender. Bueno, ahí ustedes mencionaba algo, Jennifer, de que el papá no estaba muy de acuerdo cuando iban a ingresar al canal, pero aún al paso del tiempo él ha ido comprendiendo, Jennifer, se siente mejor. ¿Cómo han sentido ustedes? Los primeros 2 meses sí fueron algo difíciles, porque me decía que, bueno, casi no pasaba tiempo con niños, porque igual estaba sacando eso también de trabajar en la peluquería. y me decía que me estaba descuidando demasiado del niño. Ya después que platicamos nuevamente y le digo yo que mire papi, pero mi mamá si trabaja siempre en eso de ventecitas a veces que hace, pero no es mucho. No le quedaba, no, a veces hay días que no le quedaba nada. Entonces eso le hablábamos a mi papi, ¿quieres eso o no? Yo sé que se sentía mal porque él hubiese querido darnos todo lo que nosotros de hijas o de un padre quiere darle a un hijo. Entonces yo eso lo entiendo y entendía que porque él se sentía así que nosotros lleváramos y estemos como en esa responsabilidad que a ellos les toca. Que a ellos les correspondía. Entonces, gracias a Dios, ya en un par de meses, ya ellos lograron entender, bueno, mi papá logró entender ese punto, que realmente no era nada malo lo que nosotros andábamos haciendo y que no nos andábamos exponiendo de ningún tipo de riesgo, porque eso sí lo han tenido, que ya vamos a hablar así que detrás de cámara, gracias a Dios son personas muy responsables que siempre han velado por la seguridad de todos. Así es. Entonces, bueno, gracias a Dios sí lo entendió. Ya ahora él disfruta de lo que nosotros trabajamos. Para nosotros nos llena de alegría saber que ellos se sienten bien, que tienen el apoyo de ellos también. Que tienen nuestro apoyo. Ajá, y ustedes también que lo están apoyando a ellos. ¿Cómo han sentido ustedes, Jennifer y Ingrid, pues lo que es el ambiente al haber conocido muchos suscriptores, al haber tenido apoyo de muchos de ellos? ¿Cómo han sentido ustedes el ambiente con respecto a eso? La verdad, uno conoce personas de distintas características, personalidades, países. Cosas que uno pensó que nunca iba a llegar a conocer. Y se llena uno de alegría porque va conociendo a personas que lo apoyan, se podría decir que lo apoyan a uno incondicionalmente. Sin ir sobre algo, simplemente le brindan a uno la amistad de una manera sin condición y sin como malicia se puede llegar a decir, no, simplemente ellos, hay suscriptores que le dicen a una, yo te quiero ver salir adelante, tu bebé, tu familia, tu hermana, todo, porque yo me nace el corazón y Diosito así me lo ha puesto. Y créame que a veces es lindo conocer, es difícil a veces creerlo, porque uno como después decir, pero si ni me conoce y me quiere ayudar o algo, pero no, créame que hay personas que tienen ese gran y buen corazón, porque uno sí tiene un cierto miedo en decir, no, ¿cómo va a creer? Y, o sea, uno no puede creer eso, que una persona se lo está diciendo, porque se dan casos de que lo hacen con mala intención y ya va uno con eso, pero a la vez uno como que le da esa confianza y se va sintiendo tan bonito conocer a esa persona que de veramente se lo ha dicho de todo corazón. ¿Alguna vez a ustedes les ha llamado suscriptores, muy amigos, amablemente se han puesto a aconsejarlos, consejos que quizás a ustedes les hayan hecho rodar las lágrimas, o con alguna sorpresa, con algún detalle que les hayan hecho a ustedes? ¿Las han hecho llorar con alguna de esas cosas? La verdad, sí. Hay personas las cuales que una vez estaba en la casa y me habló por teléfono. Yo nunca había hablado con esa persona y viene y empezamos a hablar y hablar. Y de ahí me puso, después de estar hablando de mi familia y de todo, se puso a estarme aconsejando. Y, y son cosas que él ha vivido y así como que concordamos en cosas que yo he vivido también. Y me dice que hay cosas que uno las pasa, pero Dios sabe por qué él lo hace. Y las palabras que él me ha dicho son, Dios nunca le da batallas insuperables. Le da sus más fuertes batallas a sus mejores guerreros. Entonces, con esas palabras que me dijo, créame que yo, créame que sí, lloré, porque es cierto, a veces uno por cosas que ha pasado piensa que hasta ahí va a terminar todo y que no hay salida en ese momento, porque uno está en la situación. Y sí, la verdad, hay suscriptores que lo aconsejan a uno y hay detalles también que llegan al corazón. Simplemente a veces no son grandes, sino con solamente una frase, tiempo o una llamada que dediquen, pues es muy valioso para nosotros que ellos se tomen ese tiempito ahí para estarnos aconsejando, darnos un poquito de esa historia para hacernos reflexionar, porque sí, hay momentos que a veces uno se siente mal y como que llega un suscriptor y como que siente aquello y te dice que te pasa, y ya comienza, si te pasa algo dime, y lo comienzan a aconsejar a uno. Créanme que eso es muy valioso, se siente muy lindo tener ese apoyo de poder que ellos nos aconsejen a nosotros. Igual, hay cositas de que ellos pueden decir que son muy pequeñas, para nosotras es muy valioso, nosotros nos llena de alegría poder tener personas así y saber que ellos están ahí al pendiente de nosotros a pesar de esa gran distancia. Ellos están con nosotros en cualquier cosa, apoyándonos, dándonos un consejo. Para nosotros es de mucho agrado y créanme que se siente muy bonito eso. Así es. ¿Y qué les pueden decir ustedes a los suscriptores hoy, ya para ir pues ahí finalizando lo que es esta hermosa historia, este hermoso video que hemos tomado en este momento? ¿Qué les pueden decir ustedes a los suscriptores? Pues que ya conocen parte de un poco de nuestra historia, ¿verdad? Y que hay quienes que a veces juzgan a veces sin haber conocido la vida de ciertas personas, y que nunca es de juzgar a alguien por su vestimenta o simplemente por lo que ven. A veces no saben qué ha pasado esta persona para llegar hasta donde está, cuál ha sido el proceso, de su vida. Y también agradecerle a todos esos hermosos, bellos y preciosos suscriptores que siempre han estado apoyándonos en decir: Jenny adelante, Ingrid adelante, ustedes pueden, que siempre están ahí también viendo los videos, porque así ellos nos ayudan también en crecer y mostrar también parte de nuestro querido El Salvador, y que siempre pues estén pendientes de ver así como es Go Play, El Salvador Play, y la verdad muy agradecidos con todos ellos y gracias por estar siempre con nosotros. Así es, don Will, pues nomás agradecerle a cada uno de ellos, ya que han estado muy de cerca de nosotros apoyándonos, así en cualquier forma, como en consejos, en apoyo así para mi hermana, a mí, a mi familia. Créame que es algo muy lindo que ellos nos estén brindando ese gran apoyo, y les agradezco también por ese cariño que nos tienen y poder abrir ese corazón, el llegar nosotros a esas pantallas y mostrarle aquí las locuras de nosotros. Para nosotros es de mucha emoción y pues les agradecemos de todo corazón que ellos estén ahí pendientes de nosotros, siempre viéndonos, llamándonos, enviándonos ese mensaje, tomándose ese lindo tiempo. Para nosotros es de mucho agrado, créanme que se lo agradecemos mucho, muchísimo, muchísimo. Y pues los queremos un montón, y sigan viendo el Go Play y El Salvador Play y El Salvador Go. Sí, me faltó El Salvador Go. Bueno. Así que Diosito me los bendiga a todos. Fuerte abrazo, bendiciones. Besos. Ah, me había olvidado de decir que es beso, abrazo, que nada. Ah, eso. Yo lo tengo que aprender también. Tiene que aprenderlo, sí. Bueno, ahí estamos pues ahí ya para ir despidiéndolos, pues les mandamos un saludo a todos nuestros amigos suscriptores, quienes están viendo por ahí esta sintonía del Salvador Go Play. Así de que saluditos y nos vemos en una próxima.